Paso por referencia y por valor. En este punto, que es muy, parecerá una cosa muy trivial, pero es una cosa que se va a repetir muchísimo, muchísimo en cualquier desarrollo que hagáis de Python. Y es una típica pregunta que se suele ver a menudo, que es Python, los objetos son mutables e inmutables. Pues bien, en Python existen los dos tipos. Están los inmutables, que una vez que se crean, son constantes. Tú no lo puedes modificar. Estos son, por ejemplo, los booleanos, los enteros, pues string y tuplas. Pero diréis, en plan, pero si hemos visto que yo puedo coger una variable y decirle ahora A vale 10 y B vale 50, y A luego le cambio el valor a un string y le cambio a un entero. Pues bien, esto se produce porque cuando le asignamos el valor de a uno, ese valor puede ser una dirección de memoria. Pero si le cambiamos el valor a otra constante, un objeto inmutable como un string, pues el valor anterior todavía persiste. Luego, hay objetos mutables, como pueden ser las listas, los sets y los diccionarios. Entonces, ¿qué ocurre? En Python, el debate de si en Python es por referencia o por valor. Pues en este caso, por ejemplo, una lista, si lo pasamos, como podemos ver en este ejemplo muy sencillo, tenemos una lista que tiene valor 1, 2, 3. Si lo pasamos por una función de añadir un valor, veremos que la lista que está fuera del scope de la función se ha modificado su valor. Esto es lo que se conoce como paso por referencia. Hemos pasado la referencia del objeto, lo hemos modificado dentro de una función, pero ha modificado al objeto original al que le hacía la referencia. Entonces, conclusión, el paso por valor no existe. Tú dirás, no, pero si yo paso un entero, un string, el valor no cambia, este efecto no se produce. Pues bien, eso es por lo que habíamos dicho. Los objetos inmutables cambian su posición de memoria, pero el valor se mantiene. Esto puede sonar muy complicado, pero vamos a ver unos ejemplos que se ven claramente este efecto. Ahora, como os contábamos, vamos a irnos a un notebook que podréis ver, que si queréis trastear con él, podéis meteros en el repositorio y acceder a él. Bien, como decíamos, este es el típico ejemplo de paso por referencia en Python. Si nosotros tenemos estas tres listas, ¿vale? Si hacemos una comparación, veremos que lista 1 es igual a lista 2. Pero si hacemos esta operación, veremos que dice que es false. En cambio, si hacemos esta, veremos que es verdadera. ¿Qué ocurre aquí? Si utilizamos esta función especial de Python, id, ¿vale? Esta es la que nos da un identificador de ese string en memoria. Perdón, de esa lista en memoria, que no es la posición en memoria, es un identificador en memoria. Por tanto, podemos comprobar que nuestra lista 1 tiene este valor, que es diferente a nuestra lista 2, que es igual a nuestra lista 3. Y eso es lo que significan estos operadores. Cuando hacemos lista 1 igual a lista 2, lo que compara es su valor. Cuando hacemos lista 1 is lista 2, lo que compara es su identificador. ¿Vale? Por eso nos da en este caso, con estos objetos mutables, que este es un objeto diferente a este. Pero en cambio, lista 3 hace referencia a lista 2. Ahora, veremos qué pasa con objetos inmutables. Si hacemos A es igual a C, veremos que es verdadero.
y si hacemos A es igual is C, veremos que también es verdadero. Esto es por el efecto que veíamos antes. A apunta al string 123 y C igualmente apunta al mismo identificador. En cambio, B apunta a otro diferente. Esto, por ejemplo, se ve claramente en esta función que si pasamos la variable a esta función, vemos que la referencia dentro de mi función a la variable a sigue siendo la misma. No porque la variable se llame igual, sino por el contenido de esa variable, que es hola, que ese es un string inmutable, siendo conteniendo el mismo, apuntando al mismo punto. Sigue siendo un paso por referencia, pero haciendo referencia al mismo. De aquí podemos ver un ejemplo muy parecido. Ahora lo mismo, vamos a ver lo mismo que pasa sobre una lista. Vemos que la referencia a la lista es la misma, pero cuando creamos una lista con el mismo nombre dentro de y con el mismo nombre dentro de la función, pasa a tener un identificador diferente. Por último, si un ejemplo de variante del que hemos visto antes, si tenemos una lista y la modificamos dentro de la función, vemos que el resultado se ha modificado. De esta forma, vemos que en Python siempre es un paso por referencia, nunca por valor, aunque con los objetos inmutables pueda dar esa falsa sensación. Esto es muy importante a la hora de trabajar porque a la hora de pasar elementos es muy sencillo que, o sea, pasar elementos mutables, es muy sencillo que podamos realizar operaciones pensando que va a tener un comportamiento como lo tienen los inmutables, como los strings enteros y tuplas, y el resultado de nuestra función modifique el valor original y, dependiendo luego cómo dónde pongamos la función, nos dé unos resultados u otros. Esto es muy típico, por ejemplo, si se hace una programación más orientada a la programación funcional, que ponemos una función detrás de otra, pues los resultados muchas veces esperamos que sean idempotentes, es decir, que aplicando aplicando la misma ejecución varias veces, tener el mismo resultado. Y con este tipo de se nos pueden dar este tipo de casos que el resultado sea diferente.